Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Bueno, deciros que hoy vengo con unas compritas de mi tienda de arte, de la tienda de manualidades y de el New Del Art. Voy a empezar por el New Del Art, ¿vale? Deciros que me he cogido el tapete de Wow de Embossing, ¿vale? Después me he cogido la Natural Rust Effect, ¿vale? Y el Rust Activador. Voy poco a poco cogiéndome cositas. Después me he cogido esto para hacer textura, que por un lado es así y por el otro es así. Después de Scrap Nolly me he cogido esta maderita para un álbum, que es el día de nuestra boda. ¿Vale? Está muy chula. Y por último me he cogido polvos de WOW. Me he cogido Body Powder. Me he cogido Raspberry Coulis, que es así. Me he cogido Black Glint, que es negro. El Totally Teal, que es un tono verdoso. El Sugared Almonds, que es un tono lila. Se llama Sugared Almonds. Este. El Neptune, que es así. Y por último me he cogido los metálicos, que es el plata, Metallic Silver. El Metallic Gold, que es oro. Y el Metallic Copper, que es cobre. Después, en la tienda de las manualidades, deciros que me han regalado dos papeles, ¿vale? A ver si se me va. Este es por este lado, este es así por este lado y así por este, ¿vale? Deciros que esto es de la tienda de manualidades con la que os voy a enseñar las compritas ahora. La anterior era el New Del Art. Pues de la tienda de manualidades con los papeles, me he pedido, los papeles me los han regalado, me he pedido esta maderita en forma de bote, que está súper chula. Es el tamaño pequeño y un tamaño mayor y es de Daika. Después me he cogido estos dos stencil que están creados por Nuneca, el de moléculas y el de flechas. ¿Vale? Me encantan. El papelito de la tienda de manualidades. Después me he cogido este que es de bombillas, este que es de tuberías y este que es una puerta y son de la marca Snip Art. ¿Vale? Tan genial. Después me he cogido este pincel. Os lo voy a sacar para que se vea mejor. A ver. Mirad. Así es la puntita, es el número 2, ¿vale? Y por último me he cogido los lindis, ¿vale? Estos ponen lindis, a ver, Starburst Sprays, y os digo los colores: Martian Magenta, Outer Space Aqua, Alien Goo Green, había leído una vez de más, Galactic Teal, ¿vale? Están genial. Y eso es lo último que tenía de la tienda de las manualidades. Y ahora os voy a enseñar lo de mi tienda de arte, que es muy poquito y ya terminamos. Enseñaros que me he cogido tres paquetes, ¿vale? De cartón contracolado de 2 milímetros, de 30,5 por 30,5. Deciros que vienen 5 piezas
en cada paquete, ¿vale? Por si alguien no lo sabe, pues si lo quiere comprar, que lo sepa. Que son 5 piezas en cada paquete. Después me he cogido de Rosy Studio estos troqueles, que estoy cogiendo varios cuando hay existencias. Este otro que es de una plantita, están súper chulos. Y este otro que son de flores. Que sepáis que son minis, o sea, no son grandes, ¿vale? Pero a mí me gustan así pequeñitos para tarjetas y cosas así, están genial. Bueno, deciros que eso es todo, que tengo que subiros más vídeos de compritas de AliExpress, pero no me da el tiempo ni la vida. Así que nada, cuando pueda os lo iré subiendo poco a poco. También tengo que subiros un vídeo que me han pedido de cómo es la pasta holográfica, que no se me olvida. A ver si en el siguiente me acuerdo y lo traigo y lo subo, ¿vale? Y nada más, eso es todo. Espero que estéis bien, que sigáis cuidándoos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!